Hola, hoy podemos decir con certeza y con orgullo que una de las mejores chefs del mundo es colombiana. Hace apenas unas semanas se dio a conocer la lista de The Best Chef Awards 2021, donde se resalta el nombre de Leonor Espinosa. Y esta distinción no es una sorpresa o una casualidad. Leo es una mujer extraordinaria. Que ha forjado su vida profesional a través del arte de cocinar, explorando como nadie la infinidad de posibilidades que ofrecen los sabores de Colombia. Su ingrediente más importante ha sido la investigación, la arqueología sobre recetas ancestrales, saberes, ingredientes y sabores de platos hechos en los lugares más remotos de nuestra geografía. Por eso su proyecto también es un esfuerzo de reivindicación y de identidad. Y reconocimiento. Gracias al amor por el territorio indígena, campesino, afrodescendiente y a su talento y creatividad, Leonor Espinosa ha posicionado a su restaurante Leo, ubicado en Bogotá, entre los 50 mejores del mundo y el 14 entre los 50 mejores de Latinoamérica. Si hay una chef con quien vale la pena hablar y escucharla, no solo por sus conocimientos culinarios, sino también por la visión que respalda su cocina, y las historias que cuentan cada uno de sus platos es Leonor Espinosa. Leo, bienvenida a Conectados. Muchísimas gracias por esta invitación, Álvaro. No, Leo, es una alegría, un placer y un orgullo <laughs> tenerte aquí. Y además aprovecho para felicitarte por estos logros tan importantes. ¿Cómo los has recibido? Bueno, eh, uno no solamente piensa en, 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 en uno, en su equipo, en su restaurante, sino también piensa en Colombia. ¿No? teniendo en cuenta que, que somos un país que no, no tenemos ese reconocimiento de país gastronómico ante el mundo. Entonces, eh, estas plataformas indudablemente eh, ponen a Colombia en el mapa gastronómico mundial. Y, y eso es importante para el país. Eh, sobre todo teniendo en cuenta qué tan importante es la gastronomía para el resto de los países del mundo. La mayoría, la, la gastronomía es una herramienta. Generadora de desarrollo. Hemos decidido que el ganador, la ganadora de este, de la edición, de la segunda edición del Bass Pronar Gold Prize sea Leonor Espinosa. Cuando aparecen Leo este este tipo de reconocimientos tan importantes, eh, sin duda pues eso tiene un impacto en, eh, en la vida de las personas que lo reciben. En tu caso, desde el punto de vista profesional. Y desde el punto de vista personal, estos reconocimientos, eh, ¿cómo te han afectado? ¿Qué has sentido que empieza a cambiar o que ha cambiado en tu vida a partir de, esto, de este momento? A mí me llena mucho, mucho de orgullo porque he sido muy coherente con mi trabajo y porque finalmente mi trabajo es una expresión eh, de arte contemporáneo. Es, 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 es una manifestación artística que tiene que ver con con la investigación, que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con contar historias de, de un país eh, poco conocido. Entonces, eh, lo más satisfactorio es saber que estamos haciendo las cosas y que vamos por buen camino. Leo, ¿cómo se determina quiénes son los mejores chefs? ¿Qué cosas se tienen en cuenta para, para elegir a las personas? y también cómo se hace para elegir los mejores restaurantes. ¿Qué aspectos eh, tienen en cuenta las personas que, que deciden sobre estas cosas? Bueno, en las listas mundiales, generalmente eh, estas, estos reconocimientos se hacen bajo, eh, bajo escoger una lista de personas, que generalmente son viajeros de, que van a restaurantes. Eh, son críticos, periodistas, gastronómicos y cocineros. Entonces, eh, viajan, llegan y votan. ¿no? Eh, así es la lista de los eh, 50 mejores restaurantes del mundo, de Latinoamérica, y esta lista de, de, best, de best Chef Award, que pasó hace poquito. Eh, es eso. ¿Tú has participado en esas votaciones? Sí, yo soy votante eh, eh, en algunas. Bueno, cuando tú votas, votaste recientemente, eh, si se puede saber por quién lo hiciste y qué cosas <laughs> tuviste en cuenta para 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 destacar o para subrayar el trabajo de alguien o de un restaurante que te haya parecido especial. Indudablemente, el sabor prima ante cualquier. O sea, una propuesta culinaria coherente, una propuesta culinaria donde, donde no solamente es sabor, pero también es producto, pero también hay una responsabilidad del cocinero como un actor fundamental en, en los procesos, en la cadena productiva, gastronómica. Y yo tengo, en cuenta, yo tengo en cuenta, para mí es muy importante un cocinero que sea sustentable en su propuesta, eh, un cocinero que tenga coherencia un cocinero que tenga identidad propia eh, y que sea una cocina equilibrada. Tú mencionas algo que me parece interesante, que es la sostenibilidad como, como característica de una propuesta culinaria. Eh, por ejemplo, que, ¿cómo, ¿cómo nos puedes explicar qué es? Eh, un, un, un chef eh, que, que tenga una visión sostenible. En tu caso, ¿cómo la expresas? ¿Qué, qué tan importante es? Nuestra propuesta, sabes que tenemos una fundación, eh, mi hija y yo creamos una fundación el año 2007, que se llama Funleo, cuyo lema es gastronomía para el desarrollo, y hemos trabajado durante 15 años en el territorio colombiano, en comunidades étnicas rurales, eh, desarrollando proyectos. Con esta fundación hemos hemos logrado contactar proveedores, eh, gente que trabaja en, la, en las comunidades, que son pescadores o que son cultivadores, que no le han dado valor a sus productos y nosotros los reconectamos, ¿no? Entonces, todos los ingredientes de Leo tratamos de usar al máximo el ingrediente. Por ejemplo, primero uno que vengan de pescas o de socreaderos responsables. Eh, de cultivos orgánicos en su mayoría, y que también en el uso de estos ingredientes no tengamos eh, desperdicio, sino que usemos toda la merma útil posible. Eh, casos como el pirarucú, por ejemplo, que viene de esos criaderos, del pirarucú sacamos el lomo, que es lo más apetecido, pero con el resto del pez, con el resto, escamas, piel, la lengua. La cabeza, todos los ojos, preparamos una salsa larga, larga, larga y ponemos la parte de la lengua que es un poco escarnuda, es pero también eh, es, es, no es como la carne de un pescado, como el lomo del pescado. Eh, por ejemplo, el mojojoy, extraemos el aceite y lo usamos todo en su totalidad. Eh, que vive generalmente en la palma del, de, de Chontaduro, pero en la palma de Chontaduro usamos el palmito y las hojas para para condimentar y el fruto también lo usamos en la cocina. Entonces así te puedo contar una cantidad. Lo mismo es con el cerdo sabanero o con un chivo o un carnero que nos llega. O sea, cómo hacer uso de todo de todo el, de todo el animal. Bueno, yo, yo quisiera Devolvernos para ir un poco al origen de esta historia y es cómo, cómo te metiste tú ya de manera profesional en el mundo de la cocina. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó hacia allá y no a, a otro oficio, a otra tarea o a otra profesión? Bueno, yo, yo estudié economía y soy artista plástica. Eh, y estudiando economía, hice, estudié publicidad y y entré a trabajar muy joven a agencias de publicidad. De hecho, aquí en Bogotá estuve en las agencias de publicidad de mayor ranking en, en hacia mediados, hacia comienzos de los 90, mediados de los 90. Y de repente hice un par en el camino. ¿no? Eh, yo quería expresarme, bueno, mi mente es de artista, entonces yo difícilmente me puedo dejar guiar por reglas, por normas. Eh, cumplir un horario, llegar a trabajar todos los días a la misma empresa, ver a la misma gente. Eso me generó una crisis eh, y me replanteé realmente cómo me quería expresar en la vida, cómo quería manifestarme, cómo quería, eh, quería que lo que se, lo, lo, mis pensamientos estuvieran alineados con mis acciones. Entonces hice un par, tuve una crisis fuerte y por alguna cosa de la vida eh, la cocina llegó. Y para mí la cocina es una manifestación artística, desde lo contemporáneo, desde lo clásico, no, no tanto desde la plástica, como emplatar bonito, no, va más, allá de, va más allá de eso. Como artista, a través de la cocina, cuento historias, eh, puedo narrar una, una Colombia distinta, eh, reconecto territorios, eh, ¿sabes? Entonces. Eh, y planteo un, un, un problema y, una, y al, al problema le planteo una solución. Por eso básicamente es una forma artística de manifestarme. Entonces eh, encontré en la cocina. Esto, esto fue un momento complejo porque ahora pues otra locura, ahora esta se las tira de cocinera. No estudié cocina. La cocina, de la parte del proceso de la cocina, la parte creativa es la que más me gusta. Eh, la parte de tecnología no me gusta mucho. Mm, y creo que cuando uno se reconoce cuáles son las fortalezas que tiene frente a todo este proceso, mi fortaleza es creativa. Del resto tengo un muy buen equipo también. Leo, eh, ¿hay alguna relación de afecto, de, tal vez relacionada con tu familia, con los recuerdos de la infancia, que, que te lleven a... Que, que te lleven a pensar en ese tema de la gastronomía, de los olores, de los sabores que de golpe más adelante hubieran tenido, eh, digamos, un efecto en esa decisión que tomaste un día eh, de tu vida, como nos acabas de relatar? Bueno, eh, todas las familias del Caribe son cocineras, las mujeres, los hombres, les gusta cocinar. Nos gusta atender en casa, las puertas de la casa se abren a la hora de la comida, no se cierran para que la gente entre, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales. Mi familia eh, es de Cincinnati, Sucre. Mis abuelos eran ganaderos y, y, y siempre estuve al lado de ellos casi como hasta los 14 años y los, acompa los acompañaba en estos viajes. Es que en, en Sucre los ganaderos... Generalmente por las temporadas de lluvia y de sequía eran muy eh, notorias antes entonces llevaban el ganado a pasar en época de sequía a la mojana sucre y yo hacía estos viajes y, y siempre tenía un siempre pensaba que tenía como una cámara filmadora que me grababa todos esos momentos sobre todo los momentos de cocinar La cocina es muy importante dentro de estas familias sabaneras, ¿no? la vida se teje, se rige, el pensamiento se alinea en, en, una, en las cocinas que eran generalmente ubicadas en la parte de atrás de las casas. ¿Cuáles son esos platos de la infancia que recuerdas con, con mayor afecto o cariño? Bueno, indiscutiblemente el mote de queso, es el mote de queso, dicen que el origen es inciano, ¿no? <laughs> eh, me reconecta mucho el pebre de pato, eh, que es una cocción de pato, pato de patio, que se cocina en un guiso, en una eh, olla de barro, eh, algunos se le ponen leche de coco, la yuca sancochada con ajonjolí, con pasta de ajonjolí. Me, me fascina, de hecho todavía desayuno. <laughs> eh, esos platos me reconectan mucho, sobre todo esos platos que se manan. Estas cocciones que se manan en un fogón de leña, ¿no? sea una sopa, un zancocho, un guiso, eh, con un buen arroz de aceite, como le llaman allá. Leo, eh, eh, hoy en día tu restaurante está dentro de los mejores del mundo. Eh, ¿Recuerdas cómo fue tu primer restaurante? ¿Y qué tienen en común ese primer restaurante que, que tuviste o que atendiste en tu vida con este que tienes hoy? No, mi primer restaurante fue el fracaso. <risa> 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 eh, fue darme cuenta que realmente un cocinero tiene que ser, eh, no solamente tiene que saber de cocina, sino que tiene que saber de muchas cosas. <laughs> eh, creo que no hay puntos en común, ¿no? Porque mi primer restaurante fue de cocina asiática. Entonces, eh, claro que la cocina asiática tiene que ver mucho, sobre todo del sudeste asiático, que era la que me gustaba a mí, tiene que ver mucho también con esta cocina del Caribe, ¿no? el uso del cilantro, de la leche de coco. Pero, pero creo que no había, creo que no hay conexión eh, con lo que hago ahora. Con lo que hago ahora. Eh, es, es, es el resultado de un camino, de un proceso. Tú has mencionado varias veces el tema del arte como, como trasfondo del trabajo que tú haces en, en la culinaria. En tu caso, ¿cómo funciona el proceso creativo? Cuando tenemos la oportunidad de conversar con pintores, con músicos, les preguntamos lo mismo siempre, es muy interesante saberlo. En el caso de la culinaria, en tu caso particular, ¿cómo, cómo funciona? El proceso creativo parte del conocimiento del producto de las especies biológicas en su territorio. ¿sí? ¿Cómo se concibe allí? Eh, no solamente eh, cómo crece o, o qué sabores tiene, sino el conocimiento del territorio, del ecosistema al que pertenece y el uso. Eh, botánico que le han dado a las comunidades étnicas en eh, la etnobotánica, botánica básicamente eh, generalmente ese conocimiento ancestral donde la mayoría de estas especies están más relacionadas con la medicina de ellos que con usos culinarios entonces allí parte desde la curiosidad entender eh, cuál han sido las costumbres los usos, eh, que le han dado, que le ha dado el hombre. Y bueno, y, y una, otras variables que influyen muchísimo, ¿no? Y es la propia vivencia: el observar, el intimidar, el relacionarse, el convivir, el entender los problemas. Generalmente, eh, eh, eso, estas especies biológicas están ubicadas en territorios de conflicto, en territorios eh, desequilibrados económicamente. Eh, de injusticia social. Entonces, claro, es, son muchas cosas, eh, pero el conocimiento del territorio para mí es muy importante, el conocimiento de la historia, eh, esos dos básicamente me, me permiten luego experimentar. Leo, tú nos has dicho que una de las posibilidades extraordinarias que puede tener el trabajo que tú ejerces es el de contar historias. Y nos has hablado también de que los insumos o muchos de estos insumos que tú has incorporado a tu, a tu trabajo tienen que ver eh, con zonas donde, donde hay eh, inequidad, donde ha habido violencia, donde, donde pasan cosas que uno quisiera que no pasaran. Esas historias de esas regiones, ¿cómo están expresadas en un plato que que tú puedes diseñar y crear y poner en la mesa de las personas? Todo. Bueno, muchas de las historias están en un libro que se llama Lo que cuenta el caldero, que publiqué hace tres años, que son de estos viajes. Pero cuando nosotros, eh, por ejemplo, cuando, cuando nos visitan en el restaurante, nosotros, por ejemplo, no tenemos redactado el menú, Simplemente las especies que usamos, porque allí contamos, contamos estas historias de dónde proviene. Por ejemplo, en este momento estamos usando una variedad de peces que se llaman para los afro eh, caribeños de, de la Guajira, en el municipio de Camarones, ellos, en el pueblo, es un corregimiento, en Camarones, eh, ellos... Aprovechan esos peces que tienen una exhalación totalmente natural, porque se cierra la boca y los peces quedan ahí atrapados. Y ellos los recolectan y preparan una serie de platos que se llama cachir. ¿no? Eh, por ejemplo, contamos historia de un, de, un, de un fruto, de una palma, que el ganado se come la primera capa y la segunda capa y lo expulsa, y los afro-guajiros más hacia el departamento del Cesar, recordemos que esa es una zona afro, eh, y ellos lo recogen, lo revientan, le quitan la tercera capa y en la cuarta capa hay un coquito con el que preparan una leche de coco y estos platos eh, le llaman eh, chicharro. ¿Cómo funciona la, la colaboración profesional que tienes con tu hija, que está muy ligada a tus proyectos desde hace mucho tiempo? ¿Ahí cómo trabajan las dos? Somos socias. Ni yo trabajo para ella, ni ella para mí. <laughs> Somos socias que nos conectamos y nos conectamos maravillosamente. No solamente Laura es eh, sommelier, él, sino también es. Eh, tiene, tiene varias especializaciones sobre desarrollo y sobre responsabilidad social. Entonces ahí hay también una gran conexión. ¿Cómo, cómo vemos una gran riqueza en esta biodiversidad y cómo puede ser generada de desarrollo? ¿No? ¿Cómo vemos la, la, la gastronomía como una herramienta de labor social? Eh, y, y bueno, y trabajamos juntas. Eh, Laura acaba de sacar una línea de destilados propios, de ecosistemas, eh, destilado de páramo, destilado de desierto, destilado de montaña, con el cual está desarrollando una serie de cócteles increíbles. Entonces, estamos muy, tenemos, tenemos como la misma visión afortunadamente, ¿no? Y nos encontramos, más allá de mamá, de hija, sino que dos personas. Que, que pueden entender la gastronomía de otra arista. ¿Cuál es un chef que tú admires o que, haya, que, haya, que te haya influenciado a lo largo de tu carrera o que de, de quien hayas aprendido algo muy importante? Bueno, que tenga un ídolo cocinero, hay muchos que me gustan muchísimo el trabajo. Yo admiro profundamente el trabajo creativo de Andoni Luis Aduris. O sea, él es un genio. Eh, eh, a moverlo, en, en, siempre nos encontramos, coincidimos en algunas ponencias eh, fuera del, pues, eh, internacionalmente, y sus ponencias son maravillosas. O sea, es, es un encanto. O sea, es, este, este señor es un genio. Me gusta mucho el trabajo, me gusta esa, ese reposo que tiene Joan Roca, ¿no? es una cocina tradicional. Pero más allá de admirar realmente estos cocineros, yo admiro, son estas cocineras tradicionales que tenemos en Colombia, eh, que no han tenido la oportunidad de viajar y que son grandes cocineras en su territorio. Eh, son unas mujeres con una sazón fantástica y con una manera de ver la vida, la cosmovisión, eh, eh, que, que me hace a mí eh, tener en cuenta muchas cosas de ellas. No puedo dejar de preguntarte por la pandemia, esta situación, pues, que nos afectó a todos de una manera tan, tan extraña, eh, en lo personal y en lo profesional. En tu caso, eh, ¿qué cambios generó la situación de la pandemia, desde, desde tu proyecto de restaurante, desde tu proyecto personal, en fin? Bueno, a mí, la pandemia llega cuando yo estaba a dos meses de mudarme a un piso 12 de un edificio en la zona del Andino. Eh, y bueno, y nos tocó abandonar el proyecto, dejarlo, porque no pudimos negociar el arriendo. Y empezamos a sacar cuentas y realmente estas cuentas iban a ser superiores. no Sabíamos que, que esto no iba a ser de un año, eh, que el sector no volvería a, a, a operar en, la, en situaciones similares. Eh, antes de la pandemia, ah, como estaba operando antes de la pandemia, yo tuve todo el tiempo posible para tomar esto con calma, ¿sabes? Eh, y, y detenerme a pensar qué quería hacer con Leo. Por supuesto, empezamos a buscar un nuevo local, una nueva construcción y pensar si qué iba a hacer con el concepto, si lo iba a cambiar, si iba a salir a domicilio, si lo iba a cambiar. Y definitivamente eh, fui muy coherente con, 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 con la marca, eh, no podía desperdiciar 15 años tratando de llevarla a un, a un lugar donde yo siempre he querido llevarla, y entonces no podía echarme para atrás, sabes, todo lo contrario, reforcé más el concepto, eh, reforcé más eh, la categoría a la que pertenezco, que es una categoría de lujo, de alta cocina, y pues eh, ahora que he hecho para atrás y pienso, afortunadamente estuve tranquila y afortunadamente estas pandemias sirven, estos momentos de vida casi que obligatorios sirven para detenerse y pensar más eh, en uno frente a su trabajo y frente a, a una comunidad. Leo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad fue... Un placer, como siempre, un orgullo tenerte aquí en, en el Sistema de Medios Públicos de Colombia. De nuevo, felicitaciones por tu trabajo, por estos merecidísimos reconocimientos y por lo que le estás dando a Colombia a través de, de esta labor tan especial. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. Ha sido un placer estar sentada frente a ti y de todos los televidentes que nos están viendo. Gracias. gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.